Seguimos acompañándote aquí en el tiempo del diario matinal y como hemos anunciado, con nosotros ya se encuentra Paula Gómez para presentar este disco que suena así de bien y que lleva por título Love and Hate. Ella está aquí para presentar el disco y para hablarnos un poquito de su trayectoria musical importante, trayectoria musical a su corta edad y que tiene ya pues un repertorio de grandes temas compuestos por ella misma. Paula, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, pues un placer tenerte aquí. El placer es mío. Se te conoce como la voz negra de Chiclana. Eso dicen. Eso me han puesto, ese mote me han puesto en mi pueblo, en Chiclana. Porque eres un amante de la música negra, del blues, de todos los sonidos, ¿no? Sí, sí. Soy, vamos, desde muy pequeña siempre he escuchado música blues, rock and roll, Robert Johnson, B.B. King, Eric Clapton. Y desde siempre pues me ha gustado ese tipo de música. ¿Qué has encontrado en ese estilo que no has encontrado en otros? Pues un estilo, a mí me parece que la gente que lo hace con mucha pasión y además lo hace con mucha naturalidad. O sea, la gente que tiene el blues dentro de ellos lo hace con muchísima naturalidad y eso es lo que me gusta. Bueno, pues influencias de los más grandes del blues, pero a ti el tema de la música te viene de familia, ¿no? Exactamente, bueno, mi padre y mi madre son los dos bastante musicales y mi padre siempre ha tenido un grupo, lo hace como hobby y desde muy pequeña siempre me llevaba con él a cantar a sus conciertos y así es como empezó todo. ¿Y de dónde sale esa portentosa voz? ¿Cuándo descubres tú que tienes ese talento para cantar? Pues no sé, bueno, mi familia siempre desde chica me ponían a cantar, siempre me decían que, ay, qué bien cantas, tal, no sé qué. Y cuando fui creciendo me di cuenta que estar en un escenario era lo que me gustaba. Vamos a saludar también a nuestro amigo Sebastián Fernández, amante de la música, hoy aquí con nosotros también para ayudarnos en esta entrevista porque conoces muy bien a Paula. Chano, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con Paula, contigo. Y bueno, yo a Paula la sigo desde hace desde enero, que la vi por primera vez en un concierto y desde entonces pues me enganché a su música porque es una música que gusta, que además llama la atención por lo poco normal que es ese tipo de música que la haga aquí una chica de aquí, ¿no? De aquí al lado, en este caso, de Chiclana. No se suele escuchar soul o incluso ciertos aspectos en su música country e incluso funky, vamos, es un tipo de música que desde luego no es lo normal aquí por la zona. Uh-huh. y llama la atención bastante. De hecho, para desarrollar tu carrera musical, Paula, te has tenido que marchar de España incluso. Irte a Irlanda para poder desarrollar un poco tu música, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues bueno, decidí marcharme cuando tenía 18 años porque conocí al que ha sido mi manager durante varios años. Y nada, decidí irme a Irlanda pues porque fui de viaje cuando tenía 16 años así para hacer varios conciertos. Me enamoré del sitio y pensé que allí pues podría tener más oportunidades quizás que aquí en España, pero sorprendentemente con el paso del tiempo me he dado cuenta que aquí en España también la gente le gusta mi música, entonces por eso estoy entre Irlanda y España todo el tiempo. Uh-huh. Y luego Irlanda tiene esa tradición musical, ¿no?, tan importante, ese folclore, ese folk irlandés que queda muy patente en la música pop, en la música rock, ¿no? No sé si estás bebiendo de las fuentes de la música irlandesa también. Sí, sí, va con doble sentido. Bueno, no es malo tomarse una cerveza de vez en cuando. No, pero además en Irlanda. No, en Irlanda vamos, es tradición. Las tabernas, ¿no? Todo ese rollo. Sí, sí. No, la verdad es que la música la tienen presente en todo momento.
es parte de su cultura y es parte de ello. Vamos, yo vivo en un pueblo muy pequeñito que se llama Clonakilty y es muy conocido porque allí vivía el bajista de Jimi Hendrix, Noel Redding. Ajá. Y el pueblo, yo cuando llegué me enamoré porque es que todo el mundo toca un instrumento, o todo el mundo canta o todo el mundo hace música, ¿no? Entonces sí que es verdad que la tiene muy, muy presente en el día a día, vaya. Claro. Y bueno, tantos grupos, tantos músicos que han bebido de las fuentes del folk irlandés, ¿no? Que no, no ocurre así con otros países, ¿no? Donde la música folk está un poquito más oculta o al menos no han dado el salto al pop o al rock, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si nos ponemos a nombrar músicos, bueno, pues ahí hay un listado importante. De hecho, sí. Estás tocando con músicos ya importantes, ¿no? Sí, bueno, he tenido la suerte de conocer a músicos bastante con bastante experiencia. Y bueno, como hemos dicho en mi álbum, he tenido la suerte de trabajar con Bill Shankly, que ha sido el productor. Y Bill Shankly es un guitarrista que, bueno, mundialmente conocido, ha tocado con Ray Davies de la banda de The Kings, toca con Mary Black, que es una artista irlandesa muy reconocida. Y entonces, pues, tener la suerte de trabajar con ellos para mí es un honor, vamos. Y se aprende muchísimo, además. Estamos con Paula Gómez presentando este fantástico disco Love and Hate y vamos con otro de los temas que forman parte de él. Otra de las canciones de este disco que estamos presentando hoy, un disco que se editó en 2013, ya tiene algún tiempo y ya incluso estás pensando en tu segundo trabajo, ¿no? Bueno, ya hemos empezado trabajando en el segundo disco. Hay tres temas grabados
y posiblemente dentro de muy poco, esto va en exclusiva, saquemos un nuevo single que será como el teaser del siguiente álbum. Single adelanto de lo que será el próximo disco, también lo estás grabando ahí en Irlanda, ¿no? Sí, con el mismo productor, en el mismo estudio, y porque la verdad fue un gustazo trabajar con Bill y con todo su equipo, y hemos decidido que bueno, que lo haremos allí otra vez. ¿Te resulta más fácil componer en inglés? Ahora sí. También tengo canciones en español, pero supongo que por la situación en la que estoy ahora mismo, vivo allí y claro, hablo más inglés que español. Entonces supongo que sí, que me inspira más escribir en inglés ahora por el momento, pero no descarto nunca escribir en español, claro. Pero ya tenías temas, ¿no?, antes de irte a Irlanda, hechos en inglés, ¿no?, que has aportado aquí en el disco este, ¿no? Sí. Ya, o sea, que antes de irte a Irlanda ya componías en inglés. Sí, es verdad. Y, compuse algún tema. ¿Y esa facilidad tuya del idioma y de componer en inglés y demás, te viene de por tu familia, porque habías viajado de pequeña allí a Inglaterra, o porque te relacionabas de pequeña con gente allí? Porque te veo que esa facilidad, ¿no?, desde los 15 años por ahí componiendo y haciéndolo en inglés, pues... Hombre, yo supongo que escuchando tanta música en, claro, es que en inglés... Eso te iba a comentar, que cuando cantas blues o haces este tipo de música, el inglés se presta más a... Hombre, yo, mi inglés... El idioma, es lo que, mi inglés a lo que no yo era me refiero, muy bueno, ¿sabes? Entonces yo componía en inglés, pero sí que tenía ayuda, pues, de mi padre o de algún amigo que me corregía y tal cuando era más joven. Pero supongo que es por eso, porque he escuchado tanta música en inglés que en cierta forma me habrá influido para escribir así. Bueno, pues como nos gusta mucho la música en directo aquí en el tiempo del diario matinal, le hemos pedido a Paula que se traiga la guitarra, así que tenemos un lujazo hoy aquí en el programa porque vamos a poderla oír en vivo y en directo, haciendo algún tema acústico que nos va a regalar en esta mañana. ¿Qué vas a tocar para empezar? Pues os voy a tocar un tema que va a estar en el segundo disco, un pequeño adelanto, y se titula Body and Mind. Bueno, primicia. Cuando quieras. Muchas gracias. If you love me as you say you do, don't forget you're with me. If you always tell me the truth, I will always understand you. We are human, we have body and mind, we are not perfect. Perfection is not what it takes. Don't you think I want your star to glow, not see you hungry? And I know all the things we could do when we are together. I am young, but I know what I want. What I want is you. I am young, but I know what I want. 'Cause you know what I feel. Don't you want to stay with me? 'Cause you know. You say you do, don't forget you're with me. If you always tell me the truth, I will always understand you.
Muchísimas gracias. Muy bien. Pues en directo con nosotros hoy Paula Gómez, con este fantástico tema que se acaba de tocar. Y bueno, es un placer oírla en directo. Y Paula, ¿cómo va el asunto del disco? ¿Se está vendiendo bien? Pues la verdad es que sí, la verdad es que se ha vendido muy bien. Y bueno, por esta razón lo seguimos promocionando, porque sigue vendiendo y a la gente le ha gustado mucho. Y bueno, yo estoy súper contenta, claro. ¿Dónde se puede conseguir? Pues de momento en iTunes, se puede comprar allí. Y de momento no está en ninguna tienda en venta en España. En Irlanda sí, hay varias tiendas por la zona por donde vivo que lo venden, pero la forma más fácil es por internet, que todo el mundo además lo que usa ahora mismo. Bueno, el disco salió en 2013, es ahora quizás cuando está dándole un pujón aquí en España, ¿no? Porque se está conociendo ahora con este disco y yo creo que es ahora, ¿no? Cuando toca a lo mejor un poco promoción ahora que se va conociendo aquí en España, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, hicimos ya promoción en el año en el que lo sacamos, pero si te soy sincera, exactamente ahora mismo es cuando está cuando está despegando. Sí, cuando está despegando. Entonces por eso hemos decidido aplazar un poco el nuevo single que ya os he contado y seguir promocionando el disco. Claro. Desde Chiclana de la Frontera, Paula Gómez, ¿cuándo supiste que querías dedicarte a la música de lleno? Pues todavía no lo sé. Siempre hay días que me levanto y digo, hoy me siento que sí, no, que quiero, y otros días, pero yo sé que es lo que más me gusta y que lo voy a seguir intentando, por la supuesto. La primera impresión que tuve cuando te oí en directo la otra noche es que, bueno, Paula tiene que seguir cantando, claro. No puede dejar de cantar. No puede dejar de cantar, ha nacido para ello. Claro. No, y a veces es difícil, ¿no?, este mundo de la música, pero ya lleva un tiempo, ya conoces, ¿no?, cómo funciona un poco el asunto, ¿no? Sí, bueno, todavía me queda mucho por aprender, pero sí, voy conociendo y me encanta, me gusta lo que hago y, por supuesto, eso lo voy a seguir intentando, que no quede en el intento. Claro. Vamos a seguir escuchando otro de los temas del disco. Vamos con el tema que da título genérico a este álbum. Then you told me I was mad.
Seguimos acompañándote aquí en la sintonía de Radio Juventud de Conil. Continuamos hablando con Paula Gómez y con el amigo Sebastián Fernández, juntos presentando este disco, este estupendo trabajo, y además escuchándola en directo aquí en acústico con su guitarra. Bueno, ¿qué proyectos tienes ahora a corto plazo, Paula? Pues bueno, como ya conté antes, la presentación del nuevo single, que todavía no sabemos cuándo, pero será pronto. Y en septiembre estaré de vuelta por aquí, por el sur, y vamos a hacer una pequeña gira por Andalucía y quizás por Madrid también. Y nada, de momento eso. Ahora cuando vuelva a Irlanda, vuelvo el miércoles a Irlanda, tengo varios conciertos allí por Cork, y nada, seguir escribiendo y seguir trabajando en el nuevo disco. Tú tienes una banda con la que tocas aquí en España y otra con la que tocas allí en Irlanda, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿no?, sobre tu banda allí, tu banda aquí, cómo te organizas para los ensayos. Cuando estás allí, bien con ellos, ¿no? Pero claro, con la banda de aquí, ¿qué vienes menos? Pues con la banda de aquí siempre aviso, oye, que voy tal día. Y ellos se ponen de acuerdo. Exactamente. Ellos se ponen de acuerdo, van ensayando y tal, y yo llego y ensayamos un par de días antes del primer concierto que tengamos, y así. Pero como nos conocemos muy bien y llevamos mucho tiempo tocando juntos, además, bueno, ellos son bastante mayores que yo, tienen 50 años así, pues tienen mucha experiencia, entonces confío plenamente en que todo va a salir bien. Uh-huh. Perfecto. Además, tu padre es el guitarra del grupo. Sí, mi padre es el guitarra, o sea que más confianza que con mi padre. Bueno, pues vamos con otro tema, si te parece. ¿Qué nos vas a interpretar ahora? Pues había pensado un tema del disco. Además, le da nombre también al videoclip oficial que se hizo hace unos meses, que lo hizo un amigo mío, Alejandro Carrasco, de Málaga. El vídeo lo hizo en Bejer, ¿no? Lo hicimos aquí en al Bejer, ladito. Sí. Uh-huh. Además, Bejer es un sitio precioso y se llama In a Moment. Así que nada, espero que os guste. Vamos con ella. En directo, Paula Gómez. Put my heart in troubled water. Now the water, it's getting cold. Inside my soul, it is frozen. Watch as my dreams unfold. Everything is over between you and me. Everything is over. You can see it in a moment. This was love and it was potent. You can see I was wrong. I thought you were the only reason that the water was warm. Everything is over between you and me. Everything is over. You can see in a moment. This was love and it
gracias. Paula, ¿de qué hablan tus canciones? Pues son experiencias personales. Siempre las escribo porque algo pasa. Normalmente soy una persona que creo que soy romántica, entonces muchas de ellas hablan sobre amor, sobre desamor también. Y hay una en concreto en el disco que habla sobre la música y sobre la que se titula For the Music. Habla sobre bastantes músicos que han pasado a la historia, ¿no? Porque se murieron muy jóvenes y habla un poco pues eso sobre el mundo de la música, que es muy difícil encontrar el camino y que... Pero normalmente son de amor y desamor. Soy un poco romántica. ¿Qué esperas encontrarte en el camino de la música? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Pues mi meta es simplemente seguir escribiendo mucho, haciendo lo que hago y vivir de la música. Esa es mi meta. Bueno, pues lo vamos a tener que despedir porque nos quedamos ya sin tiempo. Ha sido un placer, Paula, tenerte aquí, compartir este ratito. Vuelvo a comentar lo que decía antes, ¿no? Yo creo que tú has nacido para cantar, para estar en la música, para vivir de la música y desde aquí seguir en este camino que llevas, porque yo creo que lo tienes muy claro, ¿eh? Aunque digas que a veces llegan dudas, yo creo que lo tienes muy claro, ¿no? Sí, en el fondo, En el escenario se te ve cómo te creces y cómo la música forma parte de ti y de tu vida, ¿no? Bueno, como estás en las redes sociales, estás en Facebook, y cada vez tienes más seguidores en Facebook, en colación a lo que dice Ambrosio, yo leí un comentario que te pusieron a una foto de programa de ayer en Canal Sur, que estuviste ayer en el programa de la mañana. Más, sí. Pues ponían en la foto, Quinta la Chava, que era complicado echarte fotos cuando estabas cantando porque invitaba a escucharte. Entonces, mientras se te escuchaba, pues esto de echar fotos como que era complicado. Sí. Y me gustó mucho este comentario porque va en relación a lo que dice Ambrosio. Que además, el hombre que lo puso es un amante de la música como tú, Sebastián. Y sí, él me ayuda muchísimo, él siempre está apoyándome. Y yo pienso igual porque cuando estaba en algún concierto tuyo que he tenido la cámara y me he puesto a grabar, y yo no, esto lo tengo que dejar porque tengo que disfrutarlo del concierto y se hace complicado grabarte cuando estás cantando sobre el escenario, por eso precisamente, porque se pierde uno el concierto. Bueno, pues busquen a Paula Gómez en internet, no se pierdan su disco. Creo que llegará lejos y vamos a seguir sus pasos en este mundo fantástico de la música. Hasta la próxima, Paula. Hasta la próxima, un placer. Chano, te espero la próxima con más invitados. Pues para mí un placer, Ambrosio, ya sabes que cuando quieras.
Never see me cry.